Mediodía estuvimos hablando con Gisela Campos del lanzamiento, de la puesta en marcha de esto que tiene que ver con el programa Enlace. Pocas horas después hay varias novedades en torno a esto y las trae Julián Imacio. ¿Cómo te va, Julián? Buenas noches. Buenas noches, Noé. ¿Cómo te va? Saludo para el Tano Robles. El feliz Día del Padre para él y para todos los padres del equipo. Bueno, vamos a seguir hablando de Enlace porque a lo largo de la tarde finalmente no es que colapsó, pero durante un momento se detuvo la posibilidad de poder seguir haciendo el trámite, que es básicamente inscribirse a través de la página web que tiene el Ministerio de Economía de la provincia de Mendoza. Fueron más de 1.100 las solicitudes que se hicieron para tratar de cubrir un cupo de 10.000 empleos en la provincia de Mendoza. Vamos a explicarlo de esta manera. Son 10.000 empleos a través de los cuales se van a otorgar espacios laborales, pero a través también de una práctica profesional. Una práctica que va a terminar con un certificado, que va a ser remunerada, pero va a ser remunerada con 7.000 pesos mensuales por jornadas laborales, de 4 horas aproximadamente y de lunes a viernes. Los requisitos, la verdad, es que no son excluyentes para nada. Se puede tener de 18 a 55 años, pide haber terminado la escuela secundaria y lo que sí marca claramente es que no puede haber, utilizando el programa Enlace, más de 2 miembros del mismo grupo familiar. Pero puede participar prácticamente cualquier mendocino y cualquier mendocina. Decíamos 10.000 puestos de trabajo, que es muchísimo, y es el cupo total que se va a terminar marcando o que se va a terminar llenando. Pero se pueden inscribir muchos más de 10.000. El tema es que se va a ir clasificando, se va a ir perfilando y solamente se van a reunir esos 10.000 de lo que necesite cada empresa. Porque estuvimos averiguando en la tarde de hoy y nos decían, la verdad es que todavía no podemos definir rubros ya decisivos o definitivos que vayan a participar. Pero nos decían que ya están participando, por ejemplo, fábricas de pastas, otras empresas del rubro de la industria gastronómica, algunas empresas de servicios, también del mundo del conocimiento y de la comunicación, nos marcaban por lo menos unas poquitas. De todas esas empresas, que ya son más de 100 y que se pueden seguir inscribiendo, van a ocupar 10.000 cupos en total. Se cree que los mendocinos y mendocinas que se van a terminar inscribiendo sean muchos más, por lo tanto algunos quedarían afuera de ser de esta manera. Lo que queremos plantear es explicar de qué manera se va a hacer este programa Enlace y más o menos cómo funciona, porque como lo decíamos hoy, hay muchísimo interés. Hoy nos contaban los colegas de Newell que había muchos llamados. Sí. En nuestra página de internet también, en nuestro WhatsApp, ¿no? Decenas, o mejor dicho, cientos de mensajes consultando por Enlace. Así que vamos a verlo porque lo preparamos. Sí, Noelita, sí. No, perdón, que te interrumpo porque quería decir que lo interesante es que además brinda capacitación, con lo cual le da un valor agregado, porque si la persona no termina por conseguir ese puesto laboral, en definitiva, se prepara un poco más para avanzar en esa carrera o en ese camino. Bueno, vos sabés que pensábamos lo mismo esta tarde cuando lo analizábamos, porque si bien la remuneración es importante y si bien los 4 meses de trabajo pueden llegar a sumar, el verdadero valor agregado, para parafrasearte a vos, es primero ese certificado, esa capacitación por ese lapso de tiempo, pero además la posibilidad de quedarte en ese trabajo. Ese es el verdadero poder o el verdadero potencial que tiene el programa Enlace de Mendoza Activa. Porque claro, ahí vos te podés llegar a quedar, permanecer en ese cuerpo laboral y que se te otorgue más de 7.000 pesos, que sabemos que es una medida o una suma provisoria, muy necesaria hoy, pero que sabemos que bueno, se puede llegar a fortalecer si uno se queda. Vamos a verlo, porque preparamos algunas gráficas para tratar de explicarlo de la manera más fácil de entender que sea posible. Inscripción a través de la web en estos días. Comenzaba en la jornada de hoy, van a poder seguir inscribiéndose, así que si ven que la página tarda o hay algún problema como lo hubo este lunes, solamente paciencia. Cupo para inscribirse hay para todos, nos decían hoy desde el Ministerio de Economía. Las entrevistas se van a hacer directamente desde las empresas. Hoy pudimos averiguar el día preciso. 5 de octubre comienzan las entrevistas. Perdón. 5 de octubre comienzan las prácticas. Claro. Las entrevistas comienzan en el mes de septiembre. Así que 5 de octubre ya van a estar haciendo las primeras prácticas, el trabajo en definitiva, y eso va a durar prácticamente hasta marzo. Vamos a eso. Son 4 o 7 meses. Vos tenés 4. Si después de esos 4 quieren renovarte, pueden pedir una prórroga, pero a través de esa prórroga la empresa lo que hace es firmar un acta compromiso, Noé, sí, que después te tiene que sí o sí dar trabajo en blanco. Bien. Si no lo llegara a cumplir la empresa, la sanción es que durante los próximos 12 meses no puede sumarse de nuevo al programa Enlace. Y lo último, lo decíamos, las entrevistas tienen mucho que ver con una clasificación
que hacen los municipios, porque las 6 comunas del Gran Mendoza son las encargadas de ver qué necesita cada empresa, cada pyme, y lo van conectando con cada trabajador de acuerdo a su perfil. Vamos a la última y me despido para tratar de explicarlo de la manera que lo queríamos contar. Lo que va a poner el Estado y lo que va a poner cada empresa. Para las más chiquitas, el privado solamente pone 1.000 por trabajador, la provincia pone 6.000 de estos 7. Para las pequeñas, la provincia pone 5.000, los privados 2.000, 4.500 pone la provincia en las medianas para que complete el privado con 2.500 y en las empresas más grandes ya ponen mitad y mitad, 3.500 y 3.500. Así que esto es lo más importante que queríamos decir y cierro con este dato, ¿no?, de que no me parece menor para nada y se lo agradecemos a nuestra fuente en el Ministerio. Pueden presentarse personas con discapacidades porque también busca que se amplíe y se genere la inclusión por ese lado. Así que 1.100 en la jornada de hoy, veremos cómo avanza en esta semana, pero bueno, cupos para 10.000 personas que puedan conseguir su primer trabajo o al menos una alternativa en estos tiempos tan difíciles de pandemia y de crisis económica. Súper importante en este tiempo. Gracias, Juli. Que tengas buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana, chicos. Que anden bien.